Estoy encantado de estar de nuevo aquí con ustedes en Oviedo. Les agradezco también que hayan venido tan numerosos y he estado visitando las obras esta mañana de Buenavista y hemos venido a tomar contacto con mi cliente in situ sobre la marcha de las obras, sea en Buenavista que en Jovellanos. Y estoy, ya les digo, estoy encantado de estar aquí, me siento un poco como en mi propia casa. De hecho, vengo desde Valencia y me parece que, vamos, que me acogen el señor alcalde con el que acabo de hablar ahora mismo y algunos miembros de la corporación. Ya le digo, me siento estupendamente y dispuesto a responder las preguntas que ustedes me pongan. Pues, ¿cómo van las obras? Pues, bien, he estado sobre todo viendo la obra de Buenavista, que creo que funciona ejemplarmente desde el punto de vista primero de la seguridad, es decir, una de las cosas que por la que todos damos gracias a Dios es por el hecho de haber llevado las obras a cabo sin tener que lamentar ningún accidente especial y por lo demás la obra en sí misma ha evolucionado enormemente desde la última vez. Lo que más me ha sorprendido ha sido ver, es decir, no tanto la situación de las obras laterales de las consejerías, ¿verdad?, sobreelevadas, que evidentemente dan una impresión muy especial, pero sobre todo entrar en el espacio interior del Palacio de Congresos. Es lo que me ha dejado completamente, ha desbordado mis expectaciones, mis esperanzas. Me he encontrado delante de un espacio. Y es que, en realidad, saben, la arquitectura es un ente que vive autónomo, ¿verdad? Nosotros lo único que hacemos, arquitectos y gente, hablo en nombre de todos los que trabajamos, es, pues, un poco catalizar, imaginarnos cómo las cosas pueden ser. Pero yo tengo que decir que aquí, efectivamente, la monumentalidad del espacio y la singularidad del espacio con las costillas, espero que tengan ustedes alguna vez pronto ocasión de verlo, aunque está en un estado de obra, ver también los medios técnicos que han sido necesarios poner en marcha, también me ha dejado. Realmente hay unos andamios oblicuos estupendos, ¿verdad?, que se ven en voladizo en el interior, y no sé, yo encuentro que la obra merece una visita, y ya les digo, de todo lo que he visto, lo que más me ha sorprendido, quizá por la novedad, ha sido el espacio interior de la sala de congresos, que creo que dotará a Oviedo de un auditorio único en España y espero en el mundo. ¿Y el Palacio de Jovellanos? Bien, en Jovellanos estamos trabajando con, no sé si ustedes sabrán que la propiedad nos ha dado también la tarea de asimilar al proyecto la parcela que se encuentra junto a Martínez Vigil, detrás del edificio, perdón, tengo que leer el nombre, no me acuerdo ahora, si alguien me lo puede apuntar, Panorama, eso es, detrás del edificio Panorama. Y esto ha dado lugar a, pues que, o sea, digamos, ha dado lugar a una serie de ajustes, y tengo que decirles que el criterio, o sea, yo le he dado claro, evidentemente, o sea, ahora el centro de Buenavista, pues aparece en su entidad física, ¿verdad? Jovellanos todavía le falta, pero yo tengo que decirles que para mí el hecho de la aproximación a Jovellanos ha sido casi con más cuidado y más prudencia que y más cura que la que hemos puesto en Buenavista, si cabe, en el sentido de decir que yo he considerado siempre Jovellanos como un punto crucial en la ciudad. Para mí, tal y como yo lo he visto, era casi la puerta de la ciudad, ¿no? Entonces, el hecho de tener que reconciliar, por una parte, la volumetría de edificios existentes, algunos de ellos tan rotundos como el edificio Panorama o los que se encuentran a la parte, digamos, mirando desde abajo, ¿verdad?, a la parte izquierda o derecha, perdón, de Víctor Chavarri, ¿verdad? Son edificios enormemente, además, que pertenecen a una tipología de los años 70, 80 o 60, quizá. Entonces, todo esto me ha llevado a hacer muchas reflexiones sobre esta obra. Entonces, es decir, yo pienso que el proyecto está a buen punto. Nos ha tomado algunos meses el poder, como les digo, dar una respuesta a esta nueva situación de tener que asimilar la
la nueva parcela, ¿verdad? Pero nos movemos, quizá yo voy a utilizar un momento, porque saben esto de que una imagen vale más que mil palabras, voy a utilizar un momento el papel para explicarles a ustedes. Verán, en realidad el problema que se me planteaba a mí es la parte baja de la ciudad que sube y lleva hasta el primer frente de casas existentes, con un desnivel desde la cota 98 hasta la cota 14, o sea, aproximadamente 16 a 18 metros. Entonces la idea que yo estoy desarrollando es de crear edificios, un edificio relativamente no muy alto, y desarrollar un parque arbolado. Entre la rotonda y las casas que aparecen ahora como fondo. Entonces, en realidad, en planta, esto que ustedes ven, esto sería una sección, ¿eh? En planta, ¿verdad? Si este es el edificio panorama, esta es la calle Víctor Chavarri, esto es la rotonda. Y aquí, más o menos así, ¿verdad? Porque cambia de orientación, ¿verdad? Una de las cosas también que a mí me ha motivado mucho es el hecho de entender que el centro histórico de la ciudad se encuentra aquí, con la catedral. Y desde aquí, la parcela en la que yo estoy trabajando tiene más o menos esta forma. Entonces, esto es la calle Gazcona, y esto es la calle Martínez Vigil. Entonces, una de las cosas que yo he pretendido ha sido articular, y la parcela es un poco más alta, primero llevar una cota a nivel, a esta altura, que representa más o menos la línea del ferrocarril. Saben ustedes que los ferrocarriles pasaban con muy poca pendiente, algunos por mil, ¿verdad? Entonces esto se mueve a la cota de esta esquina. En realidad el ferrocarril pasaba así una vez, pero nos deja una especie de línea de nivel. La cota de esta esquina es la cota 15, nosotros tomamos para esa línea de nivel la cota 14,5, los edificios se encuentran aquí, y la idea es incorporar un edificio, dos edificios, tres, más o menos de esta manera. Estos edificios siguen la línea de Víctor Chavarri. Este edificio de aquí, son todos edificios especiales, singulares y muy articulados en el paisaje, ¿verdad? Luego se crea otra línea, que sería la cota 201, que más o menos alcanza la calle Martínez Vigil, o sea, 202, vaya, 201,5, y todo esto lo voy a hacer en verde, no sé si es que esto es muy fuerte, pero, ¿verdad? Toda esta zona que estoy indicándoles a ustedes, es decir, todo esto es arbolado. Eventualmente, si se pudiese trabajar con los vecinos y la ciudad, también esta zona de aquí, porque hay una acera grande, podría ser arbolado y también prolongarlo aquí a lo largo de la calle. Entonces, en realidad, lo que se pretende, ¿verdad? Eventualmente tengo algo diferente para imaginar, perdón, solamente porque me entiendan ustedes mejor. Voy a
traer a alguien algo de agua? Un vasito con agua. Verán, entonces sería toda esta zona que yo he marcado aquí. Daría lugar a un parque. Entonces, fíjense que si comparan con el criterio que estamos utilizando en Jovellanos, en Buenavista, ¿verdad? El criterio de Buenavista es también crear una cantidad de espacio público enorme, ¿verdad? Es decir, hemos levantado las consejerías, el hotel, hemos dejado solamente en el suelo el Palacio de Congresos y todo lo demás son terrazas, Son terrazas que van a dar lugar a láminas de agua, a espacios ajardinados, a árboles, etcétera, etcétera. Pero, es decir, o sea, prácticamente yo diría que en planta el 80% de la superficie de toda la parcela se restituye a la ciudad como espacio público. Solamente que es un espacio público, sabe, de un carácter, yo diría, o sea, más bien de lo que se llama, o sea, desde Barcelona y todas estas cosas, plazas duras, ¿me comprenden? En cambio, aquí, fíjense, el criterio que queremos seguir es diferente. El criterio que se pretende aquí es crear zona verde, un poco siguiendo el criterio del Parque de San Francisco. Claro, esto será, pues no sé, un cuarto de la superficie del Parque de San Francisco, quizás sea un quinto o un sexto, no, nunca me he parado a estudiarlo, pero en realidad lo que se trata es, fíjense, que cuando yo, o sea, si ustedes se imaginan que, voy a utilizar otro color para marcar. ¿Lo ven? Estos son los edificios que queremos incorporar. Entonces, bien, desde esta base, ¿verdad? Voy a quitar esto porque si no va a manchar. Entonces, una de las cosas que yo quisiera conseguir es, si este es el edificio panorama, ve, seguir aquí detrás con la misma línea. Luego crear aquí un edificio y tener aquí los tres otros edificios de los que estaba hablando con el parque. Entonces aquí permiten, no sé, es difícil el darles una visión de. ¿Ven? Esto es verde. Esto es verde. El verde trasciende hasta aquí detrás, incluso eventualmente despunta detrás de este edificio. Esto es el edificio panorama, que yo encuentro que es que tiene un impacto y que nosotros queremos de algún modo delimitar a modo que se integre siguiendo la altura de cornisa. Como el terreno sube de 14 metros, este edificio que va a aparecer aquí tiene 14 metros menos que el edificio panorama. Comprenden que es un edificio, ya le digo, de 8 plantas, mientras que el de arriba tendrá solamente 4 sobrerrasantes. Luego, esto que ven ustedes aquí, lo voy a pintar con este color, no sé si será el adecuado, son un poco las cubiertas de los edificios que están detrás y que forman la primera línea, y lo que ustedes ven aquí
la torre de la catedral. Y aquí de nuevo, ¿verdad?, se enmarca una especie de tarjeta de presentación de la ciudad desde la llegada a una. Claro, todo esto, no sé, hay que entenderlo, ¿saben?, hay que entenderlo un poco desde una perspectiva más humana, es decir, no desde una vista solo de pájaros, sino pensando en personas mirándolo desde, vamos, en una perspectiva de no sé, aquí exagera un poco, quizá pongamos que esto sea una persona que esté aquí y que esto pues sea un árbol del paseo y que la rotonda se encuentre aquí en la perspectiva y que esto sea una esquina. No sé si llego a transmitirles un poco la visión de la que yo hablaba antes, pero sobre todo, miren, lo más importante, es decir, el conjunto, ¿verdad?, es diferente en el sentido de que me gustaría que se articulase sobre todo, pero es difícil también hablar y pintar, se lo aseguro. Pero bien, todavía eso, ¿no? Vamos, pinto ya bastante mal, pero hablar y pintar ya esto ya lo hago pésimamente. Pero en fin, fíjense, o sea, lo que yo quiero transmitirles con esto es que, o sea, hay una visión, o sea, es para mí es la carta de visita de la ciudad, ¿me entienden? Ustedes llegarán, se llegará aquí, este edificio bajo va a permitir el que se vea la catedral, al mismo tiempo tenemos esta masa enorme del edificio existente, que yo quiero mitigar su impacto continuando la cornisa, haciendo un edificio mucho más bajo, pero porque se encuentra a una determinada altura, lo que le vamos a dar es continuidad de cornisa, que eso es muy importante, ojo. O sea, la cornisa crea uniformidad, ¿me entiende? Y haciendo dos en vez de uno, lo que se hace es quitarle importancia a este edificio, que no le podemos reducir el impacto que tenga. Luego, evidentemente, yo tengo aquí toda la serie de fachadas de la esquina de Víctor Chavarri, es decir, lo fácil hubiese sido, si ustedes quieren, coger esta cornisa y en vez de continuarla en profundidad y dejar la apertura, hacerla girar alrededor de la esquina, ¿me comprenden? Es decir, como si Víctor Chavarri girase en un sentido y girase en el otro, ¿me comprenden? Pero claro, o sea, hubiese sido, desde mi punto de vista, evitar esta especie de apertura que podemos crear haciendo un edificio enormemente singular, un edificio escultórico, que es una cubierta móvil, muy baja, ¿me comprenden? Baja para que permita, pero que tendrá, o sea, será un edificio escultura, ¿me entiende? O sea, aprovechando el hecho de que como va a tener un destino comercial y público, ¿verdad? Pues entonces se trata de que, o sea, tiene que ser un edificio, no puede esconderse un edificio así, ¿no? Puede esconderse, pero, o sea, en vez de seguir el esquema de los edificios comerciales normales, lo que se hace es darle, o sea, utilizar el concepto de singularidad no por el volumen, sino por el hecho de ser un edificio que será todo prácticamente como una escultura ondulante y móvil que se estará moviendo mientras que el edificio esté abierto, por ejemplo, por decirlo así, o sea, con criterios a lo mejor un poco paralelos, pero a pesar de todo diferentes, como las líneas paralelas lo son, no se tocan, ¿verdad?, a los que estamos siguiendo con la cubierta móvil del Palacio de Congresos, que tiene otra función y es aquella de presentarse al mundo, o sea, de presentarse de acogida, ¿verdad?, y de símbolo. Entonces, en ese sentido ya les digo, o sea, lo que fundamentalmente se ha hecho aquí es, verán, o sea, si lo fácil hubiese sido el coger este edificio y hacer una réplica siguiendo y cerrando y creando una barrera a la altura de esta planta, ¿me comprenden?, siguiendo el criterio que se ha seguido a este lado, no se ha querido hacer así, al contrario, lo que se ha querido es, o sea, es decir, este edificio se concluye en esta esquina y no tiene ninguna continuidad, y se le da continuidad solamente de cornisa para quitar la singularidad brutal que tiene ahora, urbana, y además intentando asociarlo al hecho de que con esta altura de cornisa, que aquí se hace más baja, se puede asociar a una serie de edificios que hacen así y que llevan al final a la calle Martínez Vigil. O sea, hacer de todo esto un bloque, lo mismo que esto de aquí es una frontera,
lo mismo que, o sea, para la persona que se encuentra aquí, ¿verdad? Este punto de vista es esencial para ver la vista que yo les he dicho que enmarca la catedral y los edificios históricos que están aquí arriba. Y desde aquí, ¿verdad? O sea, reforzar la singularidad de la calle que viene, o sea, también hay que verla desde la perspectiva de arriba, ¿verdad? De que es una calle de viviendas y que tiene una continuidad, ¿verdad? Pero haciendo la apertura al parque y creando una serie de edificios singulares, ¿me entiende? Que están abiertos, permitiendo esa permeabilidad que queremos hacer, transversal, ¿verdad? Óptica y física, ¿me entiende? Entre la parte alta de la ciudad y la parte baja, vamos a decirlo así, utilizando para articular ambas partes el parque. ¿Cómo ocurre en el Parque de San Francisco que hay un desnivel enorme entre una parte y la otra? Hay escaleras dentro del parque, ¿verdad? Pendientes, rampas y todo esto. Debe de haber un desnivel, pues yo juzgo al menos de 12 a 14 metros también, más o menos, de lo que tenemos aquí. Solamente que aquí estamos moviéndonos en longitudes de 80 a 100 metros, mientras que en el Parque de San Francisco hay 300 metros, por lo menos, de desarrollo longitudinal. Esto es un poco, o sea, esta es la situación en la que nos estamos moviendo y las premisas en las que nos estamos moviendo. Yo creo que estaremos en grado de presentarles a ustedes un proyecto en firme aproximadamente dentro de unas 5 semanas, una cosa así. Es decir que, o sea, yo he aprovechado mi visita a España y volveré ahora a los Estados Unidos durante un tiempo y pienso que les digo, la segunda semana de o tercera segunda semana más bien de diciembre o eventualmente la tercera como más tarde no más tarde seguro yo estaré aquí con ustedes y les explicaré el proyecto con más detalle, ¿verdad? Sí. Esta es la situación, vaya, pero ya les digo, yo creo que ven ustedes o sea, cuáles son las preocupaciones y cuál es el sentido que le queremos dar a un proyecto que yo considero enormemente delicado desde el punto de vista de la relación con la ciudad y sobre todo que queremos que sea que sea un proyecto restitutivo porque queremos crear espacios verdes de gran calidad y además porque queremos restituir y cuidar darle una gran atención a todo el aspecto de esta visual hacia, ¿me entiende? De lo que podríamos llamar la tarjeta postal, ¿eh? Y luego, por otra parte, yo pienso también que es no solamente la tarjeta postal, sino que es también la tarjeta de presentación de la ciudad. Y yo creo que tiene que ser un proyecto muy moderno. Es decir, no tiene que ser un proyecto del siglo pasado. Y me refiero al siglo XX, no al XIX, sino al siglo XX. Tiene que ser un proyecto que mira hacia el futuro. Tiene que ser un proyecto, yo creo, como intentamos en Jovellanos, incluso yo creo más sutilmente, pero al mismo tiempo con la misma rotundidad, ser un proyecto de gran modernidad. Y digo más sutil porque aquí, ya les digo, jugamos la carta del verde y no de la artificialidad de los estanques de agua, de las escaleras, de los paseos duros, de las fuentes, etc. Sino aquí claramente jugamos una baza de parque urbano. Pues esto es... Había un proyecto que iba a ser un palacio municipal, pero va a ser eso ahora mismo que va a ser un edificio de viviendas o... No, en realidad, aquí hay un espacio en este edificio, ¿verdad? Hay un espacio de unas dimensiones importantes. El destino de ese espacio, del espacio yo no, o sea, pero nosotros estamos trabajando con criterios de crear un espacio de una gran calidad. ¿Me comprende? O sea, la parte superior debajo de esa cubierta móvil y en una especie de arquerías de acero, me compré arquerías de acero que se mueven cada 3,50 metros una al lado de la otra, con la cubierta móvil encima y con un techo de vidrio, aparece un espacio extraordinario. El destino de ese espacio yo no se lo puedo decir a usted, porque en el fondo programáticamente, lo que se propone aquí es un espacio de calidad, ¿verdad? Pero no sé exactamente cuál será. Perdone. Y pienso otra cosa, fíjense, lo que también es importante subrayar en todos estos proyectos, fíjense, que es decir, lo que yo encuentro, quisiera que, es decir, yo llevo 26 años trabajando en la obra pública, ¿verdad? He hecho prestaciones en muchos países, además, he hecho puentes en diferentes países, más de 17 países, ¿verdad? Y otro tipo de... Claro, es la primera vez que yo trabajo, para una de las primeras veces
que yo he trabajado para un privado. Y una de las pocas veces que he trabajado para un privado promoviendo obra pública. Y claro, yo encuentro que el modo como se ha llevado, o sea, vamos, que mi cliente está haciendo un trabajo enormemente pionero. Porque, yo pienso que acostumbrado, ya les digo, a trabajar en obra pública, en estaciones y en puentes y tal, yo creo que el nivel de calidad y de, vamos, ya el hecho de haberme escogido a mí como arquitecto, que yo prácticamente he trabajado pocas veces o nunca para intereses puramente privados, me comprende, pero aparte de eso, el hecho de que se esté llevando a cabo una obra pública de hacer todos estos parques, una obra restitutiva y de mejora, o en el caso de Buenavista, ¿verdad? Yo creo que es una cosa que hay que subrayar y hay que darle la importancia que tiene. Entonces, con el mismo criterio, seguimos trabajando aquí. Yo pienso que es importante que ustedes vean que se va, yo pienso con el tiempo, claro, habrá que esperar a que los árboles crezcan, pero yo tengo, no sé, yo encuentro que es bien importante el que dejemos una, o sea, ver estas obras como una herencia. Es decir, no verlas como una cuestión que se proyectan de un día para otro, sino que son cosas pues que habrá que esperar hasta tener esos plátanos como tienen en el parque, o castaños como tienen en el parque de San Francisco, durará una generación. Pero yo pienso que estas obras tienen todas ellas una gran vocación pública, todas ellas, al menos esta es la visión que a mí se me ha encomendado y por la cual yo he aceptado este encargo. Ha hablado con bastante detalle del edificio bajo que marca por debajo la vista de la catedral. ¿Cómo son los otros tres? ¿Qué forma continuidad con? Sí, mire, no, le puedo decir. El primero, he hablado también de este edificio y de estos. Lo que pasa es que lo he hecho de una manera quizá más rápida, pero puedo. Fíjense, el primer edificio, el que se encuentra detrás del edificio Panorama, tiene sobre todo como función. Es decir, es un edificio, ¿verdad? Pero lo que se pretende, lo ve usted bien en la perspectiva, es el quitarle rotundidad y unicidad al edificio Panorama, pero continuar casi en la misma ordenanza, ¿me entiende?, de conservar la altura de cornisa, no conservar el ático, yo encuentro el ático va un poco demasiado, pero la altura de cornisa, ¿me entiende?, solamente que, claro, como estamos a 14 metros más alto o a 15 metros, pues este edificio que tiene 8 plantas, ahí se convierte prácticamente en un edificio de 4, ¿no?, o sea, la mitad. Claro, pero siempre, con el que, imagínese usted que yo podía, lo digo esto para que vea usted las variantes, respondiendo también a cualquier aproximación desde el punto de vista puramente especulativo de la situación, ¿no? Que yo podía haber cogido el edificio este y haberlo subido aquí arriba, pero no se ha hecho así, se ha pretendido el quedarse a la misma altura. Porque es muy importante, como lo mismo la calle Martínez Vigil, que la replaza que se va a quedar allá arriba, y se encuentran, suben en pendiente o la replaza se encuentra ya 14 metros más alta, pues quiere decir que el edificio va disminuyendo de altura. No solamente empieza con la mitad de altura, sino que además, lógicamente, va disminuyendo de altura. Esto es un punto importante. Luego, el carácter y la fachada de ese edificio será un edificio, yo pienso, ¿sabe?, un edificio casi de fondo. No quisiera hacer un edificio que llamase muchísimo la atención, porque yo no creo que esa es la misión de ese edificio. Será un poco, a lo mejor, un edificio pues con perforaciones de ventanas y probablemente revestido de piedra, que es un material que queremos premiar aquí, ¿sabe? O sea, otra cosa importante es que, y esto se ve bien, la pavimentación de la ciudad es estupenda, ¿verdad? Con unas, vamos, y la presencia de la piedra, lo mismo que lo estamos haciendo en Buenavista, seguiremos haciéndolo aquí, ¿verdad? Será un elemento importante. Luego, los edificios laterales que suben a lo largo de la calle Víctor Chavarri, para mí, esos edificios, fíjense usted, es el gesto de modernidad. Es decir, si el edificio anterior, el que se encuentra en el centro, que es el edificio, digamos, que es un poco el edificio reclamo, es solamente reclamo porque es una escultura móvil, ¿me entiende? Es una son barras, ¿verdad?, que van a ondular y que van a tener luz por dentro en la noche y va a ser, yo creo, una cosa bien bonita y sobre todo, única. Bien, este es el edificio central, pero es un edificio, como lo ve usted, que permitirá ver, desde esa perspectiva permitirá ver la línea en rojo que son las cubiertas de los edificios que están detrás. Los otros edificios para mí representan la modernidad. Yo creo que tienen que ser edificios, ya le digo, del siglo XXI, unívocamente, como el edificio de consejerías, yo creo que lo es. ¿Y el uso final no condiciona el proyecto? No, pero verá, no, yo no, tampoco, perdone, yo es que quisiera, disculpen, miren, yo le digo una cosa, ¿sabe? Me estoy esforzando todo lo posible por ser muy claro y lo más transparente posible. O sea, no crean que yo me ando con ambigüedades. Solamente
que, sabe usted, yo por deformación profesional he aprendido que la arquitectura es muda. ¿Comprende? Entonces no es el arte de un arquitecto el de hablar. ¿Comprenden? O sea, disculpen si en ese sentido... Bien, entonces vamos a ver, yo quiero ser bien claro. O sea, para mí, sí, o sea, le puedo decir que nosotros estamos creando un espacio aquí arriba que será un espacio de una calidad arquitectónica tal, o sea, para poder ser, por ejemplo, un espacio de exposiciones, un espacio de asambleas, un espacio, no sé, o sea, yo creo, miren, o sea, no sé, yo les podría describir a ustedes la Lonja de la Seda de Valencia, no sé si ustedes la conocen, que es el edificio gótico civil más bonito que yo conozco, ¿verdad? Y al que yo he ido de pequeño porque mi padre era exportador y quería que, yo que era el más joven, ¿verdad?, quería que yo me hiciese también, o sea, un poco, pasase a su ramo. Y claro, me llevaba a este edificio tan estupendo que yo no he podido evitar ser arquitecto, ¿comprendes? Porque, bueno, pues yo no quiero, o sea, a ver si me entiende, esto sería la ambición más grande que yo tendría de dar a Oviedo un edificio extraordinario, ¿no? ¿Comprende? Pero créanme, arriba, en la parte superior, se crea un espacio extraordinario. Vamos a ver, ¿cuál es la función de la Lonja de la Seda? Pongamos por caso. Por lo que usted decía de la función, ¿eh? Porque es una cuestión, fíjese, ya le digo, es una cuestión enormemente delicada en la arquitectura. ¿Hasta qué punto la función puede caracterizar un edificio? Mire usted, la Lonja de la Seda ha sido un sitio en el que se han hecho exposiciones extraordinarias, entre otras de Julio González. Ha sido, se creó como un espacio de comercio. Ha habido venta de sellos y se hace la exposición de los ninots, o sea, hacía, de los muñecos de las fallas. Ha sido un sitio en el que se han recibido reyes y reinas. Y así, ¿comprende? O sea, cuando se hace un espacio especial, sirve para todo, ¿verdad? Yo le podría contar tantos, ¿comprende? O sea, la idea es hacer un espacio único que sirva no solamente para la visión de lo que tenemos hoy, que puede ser el uso de un espacio, sino que la gente esté tan contenta de él, ¿verdad? Que no sé, una vez se dio una pequeña recepción en un mercadillo que está aquí al lado, ¿verdad? Que me parece que era una lonja. Pero era una delicia, claro, porque está hecho con un amor y un cariño enorme, ¿no? Ya desde los colores hasta, yo qué sé. Quiero decir, en el fondo, ese tipo, ¿sabe usted? Es la calidad lo que define, en realidad, la calidad de, o sea, es la calidad de la intención la que define la calidad del espacio. Luego, la calidad del uso, ya, pues eso, los que nos sucedan, ¿me entiende? O sea, lo que sí que le puedo decir es que cualquier gesto que se esté haciendo aquí está haciéndose desde el punto de vista de hacerlo, y hablo en nombre de mi cliente, sobre todo, ¿verdad? Que ya le digo, son, aparte de todo, o sea, ¿sabe? Las grandes ideas vienen del corazón. Entonces, a estas personas les sale seguramente del corazón, porque son de aquí y quieren dejar un trazo y una contribución. Al menos yo lo leo así. Este es el mensaje que yo, vamos, que siempre se me ha dado, de hacer una obra de gran calidad. Y la idea de que sea una herencia un poco generacional, ¿no?, con idea de futuro, es algo que a usted le ha olvidado, me imagino, ¿no?, cuando diseñó y proyectó este concepto. Verá, ¿sabe lo que ocurre? Mire, esto es un principio también, que las obras no sobreviven, todas, ojo, todas, hasta las más cutres, hasta las más feas, ¿comprende? O sea, las obras son herencia, créanme, hasta las más cutres, hasta las más feas, las obras no sobreviven. Es un error enorme el ligar las obras al interés hipotecario, es decir, el tiempo de amortización de una obra puede que sea aquel que dicta el interés hipotecario, ¿me comprende? Pues 20, 30 años, pero las obras están ahí, están, o sea, más allá de 20 años, están a lo mejor para los próximos 100 años, y cubren dos generaciones, ya, y nos hablan con la misma elocuencia como habla aquí la catedral de lo que ha sido Oviedo, del medioevo, ¿me comprende? Pero con la misma elocuencia como habla la obra de la universidad, ¿me comprende? Las gentes que construyeron la catedral o la universidad no solamente tenían un entendimiento diferente, querían efectivamente sorprendernos, ¿verdad? ¿Entiende? Esto es parte de la noción de la arquitectura, y además es, ya le digo, ignorarlo es ignorarlo, ¿verdad? Pero es una cuestión de ignorancia, pero las obras no sobreviven. Mire, nosotros estamos trabajando muy fuerte en el Palacio de Congresos y hoy ha habido esa discusión, ¿me entiende? Entonces yo tengo que decirle, y hablo en nombre propio, pero a través de mi director de obra en funciones, ¿verdad?, que la intención es efectivamente acabar lo antes posible, pero mi director de obra en funciones ha permitido decir un comentario que yo a lo mejor... Dice, bueno, pero las cosas hay que acabarlas bien, ¿verdad? Claro, o sea, créanme, yo creo que se ha hecho un esfuerzo tal, me comprende, que, o sea, a partir de ahora, créanme, y ya le digo, gracias a Dios, sin ningún accidente, lo que queremos es acabar esas obras bien acabadas. Y
Gracias. Gracias a ustedes, gracias a todos. Gracias.